El tema que nos convoca el día de hoy es un tema de gran actualidad y de gran importancia para el sector, el tema de los derechos cooperativos y los derechos de uso en general. Es un tema que se viene aplicando en muchos países con diferentes características y con diferentes formas. En el Perú estamos iniciando ya un estudio para la aplicación de estos derechos en diferentes pesquerías. Lo tenemos aplicados a la pesquería de la Choleta. Sin embargo, hay muchas otras pesquerías que están en proceso de evaluación. Creo que esta charla va a ser sumamente útil para conocer las experiencias que han tenido en otros países. El doctor Gordon Munro tiene, ustedes han escuchado probablemente, una amplia experiencia en este tema. Estoy seguro que nos va a servir como una charla magistral para evaluar un poco la situación de esta experiencia sobre el manejo de los derechos de uso en muchos países del mundo. Posibles aplicaciones a la comunidad. Sin más, vamos por inaugurar este foro. En esta presentación, yo quisiera discutir lo que yo pienso que son algunos desarrollos en el manejo basado en derechos de la pesca de captura doméstica o local. No voy a hablar de pesca o de pesquería internacional porque no es el momento. Para ilustrarles esta presentación, con el permiso de mi anfitrión, voy a mencionarles algunas experiencias canadienses. En Canadá, el manejo de la pesquería basada en derechos existe básicamente en el área del Pacífico, en British Columbia, en Canadá. Ahora, este manejo basado en derechos consiste básicamente en esquemas de CITs y tienen una importancia muy grande, digamos, en la pesca de demersales, diferentes tipos de especies. Y estos tres esquemas de CITs están integrados. Las lecciones que tenemos que aprender de este tipo de pesca no es específico a las especies, sino que se aplican también a la pesca de pelágicos. Cuando estaba hablando o discutiendo mi presentación, estábamos diciendo, sí, la pesca, digamos, de demersal es enteramente pelágica también. Pero he leído la historia de este esquema de manejo basado en derechos con respecto a la pesca de anchoveta, y los desarrollos son idénticos a los que hemos tenido en Canadá. Nosotros hemos tenido un poco más de experiencia. Nuestros primeros esquemas de CITs empezaron hace 30 años, en 1989. Entonces, mis anfitriones me llamaron y me pidieron que responda las siguientes preguntas. Y la pregunta número 3 es muy importante. ¿Qué método de asignación se utilizó para los esquemas de CIT? ¿Cuál es la naturaleza del monitoreo y de la vigilancia que se utiliza en estos tipos de pescas? ¿Y cuál es el impacto de los esquemas de CIT sobre los incentivos para la protección y la conservación de los stocks de peces? La respuesta para la pregunta 2, el monitoreo y la vigilancia, son críticos para el desarrollo de la cooperación dentro de la industria. Y la respuesta para la número 3, el impacto de los esquemas sobre los incentivos, va a verse o va a estar determinado por el grado en el cual se logre la cooperación dentro de la industria. Entonces, yo soy economista, así que voy a hablar sobre los objetivos del manejo de la pesca desde el punto de vista del economista y, por supuesto, desde el punto de vista económico. Entonces, quisiera establecer quiero hacer una revisión rápida de las diferentes etapas del manejo de la pesca. Es muy común para los economistas considerar los recursos pesqueros como activos de capital naturales. Esto es algo que es
que son capaces de dar retornos netos económicos indefinitivamente si es que son manejados efectivamente. El sistema de manejo ideal sería el que hace más que liderar a los dueños de los buques hacia lo que yo llamo una eficiencia estática, es decir, temporada por temporada, es decir, la eliminación de la carrera por los pescados, digamos, ¿no? Que sería una eficiencia dinámica. ¿Cuáles son las etapas del manejo de las pescas? Y bueno, me voy a referir a las primeras etapas, que es lo que se conoce ahora como el acceso abierto regulado. El administrador de los recursos impone cuotas de captura temporada por temporada, acompañados por restricciones, pero no tiene un control efectivo sobre el tamaño de la flota. La captura restringida también es una especie de piscina común, una sobrecapacidad masiva de la flota y una amenaza para el control de los de la las capturas. Esto representa también incentivos perversos para los armadores o los dueños de los buques. El fenómeno del colapso de la pesca de anchoveta en los años 70 fue una etapa primera, digamos. La etapa 2 son las cuotas de captura globales que se combinan con una entrada limitada de buques. Y estos buques tenían acceso garantizado a la pesca. En Canadá y en Norteamérica nosotros conocemos esto como una entrada limitada y un TAC de estilo olímpico. En British Columbia, la pesca del salmón del Pacífico fue el pionero, digamos, de este tipo de sistema en 1969. Y en muchos, muchos casos, la entrada limitada es inefectiva en cuanto limita el crecimiento de la capacidad de las pescas. Por ejemplo, la pesca de salmón y también lo que ha sucedido aquí en el caso de la pesca de anchoveta. Entonces, el incentivo perverso permanece siendo la carrera por el pescado y lleva a una acceso abierto de facto. La tercera etapa, la tercera fase, involucra la adición de los la adición de los tags, además de la entrada limitada a estos derechos, a estos esquemas de derechos. El primero, los más comunes, consisten de cuotas de captura individuales, los CITs, propuestas primero en 1973. Ahora 23 naciones pesqueras tienen IQs también, y estas representan 25% de las capturas mundiales, digamos. También debemos incluir las cooperativas de pesca en esta etapa. La introducción de los esquemas de derechos de captura ha conllevado mejoras, evidentemente, como lo evidencian también los esquemas de IBQ introducidos en la pesca de anchoveta en el Perú. Por ejemplo, el impacto de la carrera por los pescados, que tiene un mayor control sobre la capacidad de la pesca. Sin embargo, decimos que se puede hacer más, y esto va a involucrar la cooperación a diferentes niveles. Cooperación en la industria, cooperación entre los dueños de los buques y los administradores de recursos. Entonces, tengo que convertirme en académico por un minuto y tengo que explicarles un poco la teoría. La teoría de interacción estratégica. Y para entender esto, bueno, tenemos que decir algo sobre esta teoría. Esta teoría se aplica a casos en donde las acciones o decisiones de una persona, de un individuo, tienen un impacto claramente percibible sobre otro individuo, que por supuesto sucede todo el tiempo. Por razones históricas, la teoría conocida popularmente como la teoría de juegos, que es un título muy desafortunado, particularmente se involucra con individuos comprometidos en competencias o cooperación. Esto
Esta teoría de juego se utiliza mucho en economía. El premio Nobel de Economía ha sido otorgado 3 veces en los últimos años a aquellas personas que han aplicado esta teoría de juegos. También se aplica a las ciencias políticas, a las relaciones internacionales, a las leyes, etcétera. Entonces, hay diferentes clases de juegos: competitivo, también cooperativos, y ahora tenemos híbridos. Competitivos. Estos involucran, o las personas involucradas, los jugadores o los agentes, juegan como individuos, como personas individuales, y muchas veces tienen que adoptar cursos de acción o estrategias que saben que son dañinas. Y hay una historia muy famosa que ilustra este ejemplo, que se llama El dilema del prisionero. En los juegos cooperativos, asumiendo que los jugadores van a cooperar por puro interés propio, digamos. La comunicación efectiva entre los jugadores es muy importante, pero eso no es suficiente. Tiene que haber algo más. Las condiciones de sentido común para que un juego cooperativo logre estabilidad. ¿Por qué estamos hablando de cooperación? De cooperación en la industria, obviamente. Primero, cada jugador tiene que esperar un retorno de la cooperación que sea igual de grande que el que obtendría bajo competencia. Algo que nosotros llamamos lo segundo, la racionalidad colectiva. No puede existir otro resultado alternativo a este juego que haga que todos ganen. Y lo último, la resiliencia, la resistencia. Este acuerdo tiene que soportar choques inesperados. La amenaza constante de cualquier jugador que se comporte de manera oportunista, que pueda dañar, digamos, a los demás jugadores, es importante. La aplicación o el uso de este comportamiento, digamos, va a llevar al colapso del juego cooperativo. Ahora, la teoría de juegos y la pesquería. Esto ha sido aplicado de manera muy extensiva a los recursos de pesca compartidos a nivel internacional. Ustedes están compartiendo, por ejemplo, los recursos de anchoveta con Chile. Aquí hay algunos individuos que son los estados de pesca, en donde la interacción estratégica es obvia. Esto fue introducido hace 40 años. La teoría ha tenido un poder predictivo muy fuerte. En muchas circunstancias, la cooperación realmente importa. El problema es cómo hacer que los acuerdos de pesca cooperativa resistan a estos choques impredecibles. Y no solamente esto es algo académico, sino que ha tenido un significado también en las políticas. Pero la teoría de juegos ha sido aplicada solo a un nivel muy reducido al manejo de la pesca doméstica. Esto está cambiando ahora, tiene que cambiar. Y esto para los economistas es un área importante de investigación futura. Entonces, habiendo hecho esta explicación, vamos a regresar a los esquemas de uso y vamos a concentrarnos en los IBQs y en los ITQs. El profesor Ragnar Arnesson de Islandia, un gran promotor de los ITQs, de los EITs, es conocido por una publicación del Banco Mundial que se llama The Sunken Billions, los billones hundidos. Se refirió a la conferencia del Banco Mundial que se realizó hace 25 años aquí en Lima y yo sé que él ha visitado varias veces después aquí el Perú para tratar de convencerlos de los beneficios de los IBQs. Y bueno, él ha producido hace 3 meses, recientemente, una evaluación de los ITQs y los IBQs. ¿Qué cosa pueden hacer? ¿Qué cosa no pueden hacer? Y en esta evaluación, Arneson hace una lista de los logros de los esquemas ITQ y IBQ bien diseñados. Hay muchos, ¿no? Se reduce la caza, digamos, o la carrera por los pescados, se reduce la capacidad de las flotas, pero dice que estos esquemas no pueden tratar con todas las ineficiencias, por ejemplo, las que surgen de la programación de las capturas. Y lo que se necesita, lo que según él, es cooperación entre los sostenedores de ITQ y IBQ, o sea, un acuerdo. Entonces, vamos a ver la evaluación de Arnason a través del lente de la teoría de juegos. Vamos a la etapa 2, a la fase 2, en
donde tenemos una entrada limitada. Bueno, se pueden competir, los buques pueden competir, pero entre los dueños de los buques hay un juego competitivo. Incluso si cada dueño reconoce que esta carrera no va a disipar, digamos, la renta producida por los recursos, cada dueño, cada armador no tiene otra opción sino participar en esta carrera. Y eso nos lleva al dilema del prisionero. La fase 3, la introducción de ITQs y BQs, pero con los dueños jugando todavía de manera individual, de manera particular, digamos. Los ITQs y BQs van a mitigar las consecuencias de la competencia entre los armadores, pero no van a eliminar completamente las consecuencias negativas de la competencia entre armadores. Esto es lo que Ragnar decía que iba a suceder. Y bueno, también van a continuar con una competencia continua. Los dueños no van a tener ningún incentivo para invertir en los recursos de pesquería. ¿Cómo podrían hacerlo si es que no pueden cooperar, ¿no? Entonces, en nuestra búsqueda de un manejo económico óptimo de la pesca, la introducción de ITQs o IBQs per se nos va a llevar lejos, pero no hasta el final. Por eso es que el juego competitivo tiene que ser transformado en un juego cooperativo. La cooperación entre los sostenedores de ITQ y BQ es necesaria, pero ¿hasta qué punto estos esquemas pueden servir como una base para un juego cooperativo o una cooperación entre los armadores? Bueno, los economistas, incluyendo el doctor Arneson, son pesimistas y dicen, bueno, es muy limitado esto. Solamente si los números, si el número de jugadores es pequeño, porque estos esquemas, estos IQs, por definición, son emitidos para individuos. La regla general en la teoría del juego cooperativo es que mientras mayor jugadores, más difícil se va a hacer aplicar las leyes, digamos, y no se va a poder evitar estos comportamientos competitivos. Los pesimistas, incluyendo Ragnar Arneson, asumen que estos juegos cooperativos tienen que ser autoaplicables, digamos, como en la pesca internacional, en donde no hay una tercera parte para suprimir este free riding o este comportamiento así competitivo. Pero esto está mal porque en la pesca doméstica hay un potencial, existe una potencial tercera parte del gobierno. Y voy a ilustrarles esto con mis ejemplos de Canadá. Entonces, he implicado que mis colegas economistas son pesimistas sobre el ITQ o el IBQ como base para la cooperación dentro de la industria. Y ahora tengo que hablarles del optimismo. Y esto lo voy a hacer mencionando la experiencia de la pesca de fondo en British Columbia. Entonces, yo quisiera enfatizar, ayer tuve la mañana libre y volví a leer la revisión IDB de los esquemas de IBQ en la pesca peruana. Y la experiencia que nosotros tenemos es idéntica en British Columbia y aquí en Perú. Entonces, lo que yo les voy a contar sobre este tipo de pesca de fondo, de arrastre, es muy importante. Tenemos tres tipos de pesca en British Columbia. Yo no tengo tiempo para revisar los tres tipos, entonces me voy a concentrar en uno. Se llama la pesca de arrastre de fondo. Y esto lo voy a hacer porque este era el caso en donde menos esperábamos que funcione la cooperación en la industria. Tenemos una pesca de multiespecies muy compleja, con más de 50 especies, 60 stocks, que operan en toda la costa de British Columbia, y que es tan larga como la costa peruana. Y la pesca estaba administrada en los años 70. En los años 70 había una entrada limitada estándar, lo que parecía una fase 2. Esta es la costa de British Columbia. Y bueno, yo he leído que la costa peruana es 3.000 kilómetros de largo, tiene 3.000 kilómetros de largo. Acá, si consideramos todas las islas, es 27.000 millas
de largo. El estado de las cosas a mediados de los años 90, hace 20 años, mediados de esta década, este enfoque de etapa de fase 2 a la administración llevó a un desastre económico y biológico en la pesca. Los dueños de los buques estaban jugando un juego muy competitivo entre ellos y con el administrador de recursos, Departamento Canadiense de Pesca y Océanos, que eran responsables de manejar estos recursos marinos, lo que nosotros conocemos como el DFO. Bueno, había una sobrecapitalización muy grande. Los dueños de buques tenían incentivos para proteger los stocks, que era negativo. Y en muchos casos, el DFO perdió control de las capturas. Como ejemplo, entre las especies capturadas había una que era muy especial. En muchos años, la captura reportada de estas especies excedía en más de 100% el TAC. La situación creció tanto, se volvió tan mala, que en la segunda mitad, 1995, el DFO cerró esta pesca. Y esto fue algo sin precedentes. La razón era que se dieron cuenta que estaban perdiendo control sobre los recursos. Entonces, en los siguientes años, 1996-1997, el gobierno introdujo reformas muy drásticas. Primero, se introdujeron los ITQs, los EITs. Cada armador tenía una cartera de cuotas para las especies y los stocks que tenían en la pesca legalmente. Y, bueno, las cuotas eran y son a corto plazo, de hecho, son a largo plazo y expresadas como porcentajes de los TACs. Se hicieron transferibles desde el inicio y teníamos armadores con cuotas que y diferentes stocks que podían, que tenían que poder negociar entre ellos. Me preguntaron cómo se asignaron. Fueron o se basaban en el uso histórico, en la captura histórica. Subastar las cuotas era imposible. ¿Por qué? Porque el esquema ITQ no era muy popular en la industria. Esto fue forzado en la industria. Entonces, el uso histórico se convirtió en una gran fuente de controversia en la época. Ahora, el esquema ITQ se logró a través de un monitoreo y una vigilancia mejorada. Antes de la reforma, sin embargo, había habido monitoreo en el puerto, pero muy limitado el monitoreo en el mar. Y como parte de la reforma, este monitoreo en puerto tenía que estar acompañado por una cobertura de 100% de observación en el mar. El costo del monitoreo en el puerto y en el mar iba a ser asumido enteramente por la industria. La sobrecapitalización, el gobierno le dijo a la industria, este es tu problema, ustedes lo resuelven, no hay esquemas de desmantelamiento. Ahora, la consecuencia de esta reforma, los ITQs ofrecen una base para la cooperación dentro de la industria. La industria tiene una asociación, pero esta asociación no tiene control sobre sus miembros. Pero se puede decir que este monitoreo draconiano y este programa de vigilancia, aunque este no era su propósito, tenía un rol crítico en la cooperación emergente en la industria porque suprimió este comportamiento errático, digamos, o competitivo. Y dada la naturaleza de la pesca, era inconcebible que una industria, que un juego cooperativo en la industria pueda sobrevivir. Yo hablo de la naturaleza de una tercera parte. Hay una tercera parte que tenemos que considerar. En la pesca doméstica hay una potencial tercera parte, el gobierno. En Canadá, el gobierno, el DFO,
tenía este papel, digamos. Las condiciones son favorables para la cooperación dentro de la industria, o eran favorables para la cooperación en la industria, pero eso no quiere decir que la operación iba a surgir. Vimos señales claras de este tipo de cooperación hace una década aproximadamente, en el año 2000. La industria, a través de su asociación, llegó a la conclusión de que el programa de evaluación del stock del gobierno era inadecuado. Entonces, los miembros de la industria impusieron un impuesto de investigación sobre ellos mismos para contratar científicos que trabajen y que completen el trabajo de evaluación del DFO. El pago de este impuesto es estrictamente voluntario y funciona. Y es... representa $500,000 americanos, digamos, al año. Entonces, esto es evidencia clara de cooperación dentro de la industria. Una segunda indicación de cooperación emergente fue en dos casos en la última década, en donde la industria, a través de su asociación, puso presión sobre el DFO para reducir el TAC en el recurso sobre un periodo de varios años. Le dijeron al gobierno, tus TAC son muy altos, hay que bajarlos, hay que cortarlos. Uno de los dos era un stock de una especie del océano Pacífico, la perca del Pacífico. Y vamos a examinar este caso primero. Y cuando hablo sobre la situación terrible de este tipo de pesca en los años 90, yo utilizo esta perca, esta especie, que es un recurso de pesca de fondo como resultado de una industria negativa, de incentivos negativos en la industria para proteger los stocks antes de 1997. A mediados de los años 2000, la misma industria se convenció de que esta especie, este stock en particular, era muy débil, y la industria le pidió al DFO que reduzca el TAC sobre este stock, lo que hicieron. Pero aún así no estaban satisfechos. Contrataron a un científico que trabajara con el Departamento de Pesca y Océanos para evaluar este stock en varios años, y como resultado hubieron más reducciones de TAC. En el año 2013, estas capturas admisibles tuvieron una población de 40% menos de lo que había sido a mediados del 2000, todo debido a la iniciativa del sector industrial. Ahora, las implicancias de este caso es que el sector industrial tenía más que un incentivo para proteger a la población. Regreso a mi pregunta 3, tener un incentivo para involucrar en inversiones, recursos positivos, permitió que las capturas hasta hoy, en la esperanza de tener capturas más grandes y una población más fuerte en el futuro. La industria, que fue líder de la conservación de recursos, gerente de recursos oficial, lo pudo lograr. ¿Qué incentivos en la industria? Para un economista, de manera muy directa, los ITQs para la perca oceánica del Pacífico y otros recursos son, de hecho, de largo plazo. Y como los IBQs, que se basan en porcentajes, si el recurso declina, si hay una amenaza para el recurso que decline el valor de los ITQs, estos recursos se desplomarían, lo cual es irracional permitir que ocurra. Pero hay que observar que el temor a hacer decaer los valores de ITQ serían nada si el sector industrial no actuara de manera cooperativa. Otro ejemplo. No sé si acá hay biólogos marinos, personas que trabajan en ONGs. Otro ejemplo de la cooperación de armadores se brinda por un acuerdo entre las ONGs medioambientales, por ejemplo, la WWF, para limitar la captura de la industria de esponja y coral, esponja marina y coral. El acuerdo resultó en una iniciativa de la industria. A mediados del 2000, la industria, bajo el ataque de una ONG sobre un
delito ecosistémico por destruir el coral o la esponja marina a través de la pesca de arrastre. En la DFO, el Departamento de Océanos y Pescas, en ese momento no tenía el poder legal para abordar el problema. Esta ONG hizo su caso legal en California para moderar esta actividad que ha tenido un impacto en la actividad en los supermercados, en la industria del retail. California es un mercado muy grande para esta industria y si estas críticas ocurren, puede afectar los mercados de California. Entonces, esto claramente nos da un incentivo económico. Con la bendición de la DFO, la industria negoció un acuerdo de limitación de captura incidental por hábitat con un consorcio, con un grupo de ONGs, que fue proclamado a nivel global como acuerdo y implementado a partir del 2012. La industria ahora está otorgando una cuota global anual pequeña de esponja marina y de coral. El esquema ITQ usado para expandir esta pequeña cuota entre los armadores. Ahora puede cubrir a los peces necesarios para la estación. Ahora estamos en el sexto año de dicho acuerdo. Al final del año quinto, que fue en febrero, se permitió también expandir esto y la industria recibió un premio el año pasado por esta iniciativa. Una consecuencia mayor de esto es que cuando la industria comienza a actuar como un líder, como un actor para la gestión, para la conservación de recursos, puede manejar, gestionar las relaciones con sus contrapartes. La DFO, el Departamento, el Ministerio de Océanos y Pesquerías, ya no encuentra a la industria como un grupo al cual vigilar y restringir, sino más bien como un líder, una contraparte en la conservación de recursos. Y por supuesto, esto tiene impactos en el sector industrial que reciprocica esta relación. El resultado ha sido que a lo largo del tiempo, el juego competitivo de la gestión de recursos de la industria se ha transformado en una acción más cooperativa. ¿Qué se ha desarrollado entonces en las pesquerías de una manera no planificada? Es la cogestión de facto, lo cual no significa que sea una autogestión industrial. No, la DFO manda todo el monitoreo, un sistema de monitoreo y vigilancia que es crítico para el éxito de la pesquería. Además, la última decisión de cualquier tema de gestión yace en la DFO, no en el sector industrial. La industria, sin embargo, influye en la gestión. De hecho, puede actuar como un líder para la conservación de los recursos. Regresando a la pregunta número 3, ¿qué impacto tienen los ITQs en los incentivos para conservar y proteger los recursos? Bueno, acá tenemos un ejemplo donde la evolución de los esquemas de ITQ han producido exactamente el incentivo que queríamos. En la industria, donde la industria está un paso más allá del gobierno en términos de la conservación de recursos. También hay otros beneficios para la gestión, para el gestor de recursos con la emergencia de esta cogestión. Los economistas usamos el término de información asimétrica que se aplica a los reguladores y a los regulados, donde estos últimos tienen más información que los regulados. Esto claramente se aplica a la pesquería que estamos discutiendo, pero de una forma positiva para el regulador. La industria, en muchos ejemplos, tiene mayor información sobre el estado de los recursos que el propio gestor del recurso. La industria actúa como un sistema de alerta temprana cuando los recursos están en un estado vulnerable. La industria se da cuenta que las poblaciones de peces se están reduciendo antes que el gobierno.
y puede permitir reducir las capturas permisibles. Tal vez la experiencia de la pesquería a la que yo me estoy refiriendo sea muy especial a esta pesquería especial y no sea importante en todas partes, pero ni tanto. En primer lugar, la experiencia no es específica a los artes de la pesca. Las otras pescas de fondo de ITQ en Colombia Británica, por ejemplo, el pez de sable y el halibut del Pacífico tuvieron experiencias similares. Hay un juego cooperativo entre los armadores estables. El pez de sable es una pesca con nasa. El halibut del Pacífico es una pesca de palangre. Estamos, yo pensaría, acercándonos a una nueva etapa en la gestión de los recursos pesqueros domésticos. Quizás una etapa 4 o quizás una etapa 3 más, en la cual los esquemas de derechos de captura nos llevan a una cooperación intraindustria con consecuencias profundas para la conservación de recursos. En algunos casos, el juego cooperativo de la industria pesquera puede ser autoaplicable, pero no podemos confiar en esto. Esta etapa 4 o etapa de 3 más está bajo investigación y cuestionamiento actualmente, para saber qué condiciones deben prevalecer para que haya cooperación simultánea estable dentro de la industria y entre la industria y los gestores de recursos. Aún no tenemos respuestas firmes al respecto. Al mismo tiempo, necesitamos desarrollar más casos de estudios. Por ejemplo, la pesquería de British Columbia no son especiales, no son únicas. Hay probablemente muchos otros casos de los cuales podemos aprender sobre los esquemas de derechos de capturas, lo cual nos llevaría a preguntarles a ustedes cuál es el grado de cooperación intraindustrial dentro de la pesquería de anchoveta en el Perú. Creo que aún no hay unas respuestas completas al respecto. Bueno, algunas conclusiones. En nuestro debate hemos hablado sobre extender y mejorar los beneficios de las gestiones pesqueras basadas en derechos, a lo que yo me he referido como Estado 4 o Estado 3 más. El argumento que yo presento es que mientras se desarrollan cooperaciones estables a dos niveles dentro de la industria y entre la industria y los gestores de recursos, en los esquemas de derechos de captura tendrán los beneficios máximos y el impacto máximo hacia los incentivos para conservar las poblaciones de peces. También debemos concluir que estamos en esta nueva etapa en la cual nos queda un largo camino para comprender completamente. Realmente no sabemos aún con qué grado de precisión las condiciones que tienen que existir para que los dos niveles de cooperación sean estables en el tiempo. Debemos hacer un programa de investigación el cual demande la cooperación entre diversas disciplinas y la cooperación entre el sector académico con el sector industrial y con el gobierno. Muchas gracias. Preguntas muy concretas, pero son tres. Uno, ¿cuán extenso está en la pesquería de Canadá el sistema de cuotas de pesca individual extranjeras? ¿Cuántas pesquerías de Canadá va a este sistema? Dos, para esa cooperación que usted ha indicado y que nuevamente estaba produciendo efectos magníficos, se necesita institucionalidad. ¿Cómo están las instituciones representativas de los sectores de armadores e industriales pesqueros en Canadá? Me imagino que son instituciones fuertes. Y una tercera, la reducción de cuotas para asegurar la sostenibilidad de un recurso puede tener un efecto positivo adicional a lo que se conoce comúnmente, que es que tratándose de productos que cada vez más tienen prestigio desde el punto de vista nutricional y nutricéutico, la distribución de las capturas
se ha observado que tengan efectos positivos en los precios, o sea, yo capturo menos, pero mis productos van a tener mayor precio y con eso habría una compensación. Gracias. ¿Qué tan extensiva es el sistema de ITQ en Canadá? Bueno, debo decir que está concentrado en la costa Pacífico, no está tan concentrado en la parte atlántica de Canadá. Ahí estamos un poco retrasados. Pero en la costa del Pacífico de Canadá, el esquema de ITQ no incluye a todos los peces, a todas las pescas. Me he referido yo a las tres pescas de fondo que son las más populares a nivel comercial. El sonido se está yendo. Tenemos la de salmón que está declinando. Nadie ha aplicado antes ITQ a esto. La respuesta a esta pregunta es, los canadienses nos gusta exhibir el hecho de que empezamos este esquema hace 30 años, pero el país está concentrado, o este esquema está concentrado en algunas pescas selectivas en la costa del Pacífico canadiense. Su pregunta número 2 fue sobre la institucionalización necesaria para poder ejecutar esta cooperación. No hubo una institucionalización planeada para nada. Este proceso de cooperación con la industria no ocurrió inmediatamente, es una evolución. Muchos economistas, en cooperación con otros, van a tener que trabajar mucho en este tema. Su pregunta final, que era sobre los precios, hemos reducido los tax. En el caso de la pesca de arrastre de British Columbia, ellos están exportando a mercados muy grandes. Entonces, no creo que la reducción de la captura tenga un impacto significativo en el proceso, porque es muy pequeño en términos de el mercado mundial, digamos. Entonces, este es un proceso que es cooperativo. Nosotros muchas veces hablamos sobre coadministración, algo muy bueno que se da en la industria y entre la industria y los administradores de los recursos. Esto sucede, pero es algo que ha evolucionado. Nadie lo ha planeado. Legalmente, la administración queda en el gobierno federal canadiense, pero de hecho estamos pasando a una coadministración en donde la industria va a poder influenciar de manera positiva a los administradores de recursos. ¿Y cuáles son sus incentivos? La industria está considerando estos recursos como recursos que tiene que proteger para su propio interés. Espero que eso haya respondido a sus preguntas. He tratado de responderlas lo mejor posible. Nuevamente, yo no les puedo dar respuestas completas. Hay muchas cosas que no entendemos aún. Esto son temas que tenemos que estudiar todavía. Si es que vemos la literatura de economía, no hay mucha información sobre esto. Interesante la transición de la fase 3 a la fase 4 de 3 más. Y eso aparentemente estaba en la pasar de la cooperación institucional dentro de la industria a la cooperación entre la industria y el administrador del Estado en este caso. Quisiera saber si hay alguna experiencia en el caso de Canadá sobre cómo se ha manifestado esa cooperación entre la industria y el Estado. En el caso del Perú, yo lo veo como una fase de cooperación en la parte de la investigación científica, en la cual la gran cantidad de información que recolecta la industria en este momento está siendo utilizada por los institutos de investigación del Estado para la administración de los recursos, que es una forma de cooperación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es una curiosidad, ¿por qué en Canadá solamente el Pacífico ha logrado este sistema de cuotas y no el Atlántico? Bueno, él me dice que hace 20 años, cuando él estaba en el gobierno, las relaciones entre la industria y el gobierno eran terribles. Y me cuenta que cuando él iba a reuniones con los pescadores, muchas veces él salía resguardado por la policía de esas reuniones.
porque era tan mala la cosa. En esa época el gobierno simplemente no escuchaba los consejos que venían de la industria porque decían la industria es muy pequeña, no les importan los recursos, etcétera. Pero luego, si nos regresamos al inicio del 2000, y si tengo tiempo voy a explicar esto, ¿sí? Ok, les voy a dar un ejemplo. Hay otro recurso de pesca que es el bacalao del Pacífico y que también se encuentra en British Columbia, en el norte. En el 2000-2001, la industria se dirigió al gobierno y le dijeron, nosotros estamos preocupados por el estado de este recurso. Queremos que reduzcan el TAC en 80%. Aún más, queremos que hagan un programa de evaluación de stock. Y bueno, los resultados luego van a ser examinados por un comité independiente científico. Entonces, el gobierno acordó hacer esta evaluación de stock, pero no reducir las cuotas. Decían que la industria estaba siendo muy alarmista. Se realizó el estudio, la evaluación, y se dieron cuenta que la industria tenía la razón. Este recurso estaba en problemas. Entonces redujeron la TAC o redujeron el recurso y dijeron, la asociación dijo, nosotros queremos establecer una cuota muy pequeña solo para la pesca accidental, no para la pesca directa, digamos. Entonces se pueden imaginar el impacto que tuvo esto en el gobierno. El gobierno que pensaba que la industria eran todos unos ladrones, ahora se daban cuenta que la industria estaba diciendo que el recurso estaba en peligro y tenían razón. Entonces, tal vez tengamos que empezar a escuchar a la industria, porque cuando la industria descubrió que estaban siendo tratados como ladrones, cuando en realidad eran personas muy responsables, entonces empezaron a cambiar lo que se ha desarrollado en el futuro, en el tiempo, digamos, como una relación de cooperación. A veces no entendemos qué tan grave puede ser esta situación y cómo se puede resolver este tipo de problemas, pero simplemente la relación mejoró. Yo mencioné también que la industria tuvo que negociar un acuerdo con un grupo de ONGs que estaban atacando a la industria porque estaban destruyendo el hábitat de los peces. Entonces, el gobierno no podía hacer nada, la industria lo hizo. Nosotros en Vancouver tenemos un acuario que toma la conservación de los recursos muy seriamente y ellos tienen un instituto de investigación que se llama el Coastal Research Institute y siempre presentan o otorgan premios a la conservación. Y hay dos premios que han sido otorgados recientemente. Uno es por investigación y el otro es por acciones de conservación. Y en el 2016 se escribió un artículo sobre esta experiencia, sobre este acuerdo de limitación de pesca accidental. Y este grupo de profesionales recibió un premio a la conservación. Uno de los autores era el presidente de la Asociación de Pescadores de British Columbia y ellos, la pesca de arrastre, digamos, era el peor tipo de pesca en esa época. Entonces, dos de este grupo de personas que escribieron este artículo fueron a recibir el premio. Y uno es el señor pescador de arrastre, digamos, el representante de la pesca de arrastre que recibió un premio a la conservación. Y la persona que le otorgó el premio era un biólogo marino. Entonces, esto es un desarrollo muy interesante, es lo que quiero decir. El papel que yo desempeño como académico es ver las implicaciones, no solamente en British Columbia, sino en todo el mundo. Es interesante porque la industria y las ONGs trabajan
conjuntamente. Y este desarrollo, digamos, esta evolución, a veces no la entendemos, no la entendemos completamente, pero se está dando y tiene que ser desarrollada dentro de la pesca de anchoveta aquí en el Perú. Hay cooperación con las compañías involucradas con la SNP, ¿verdad? Pero, bueno, eso no es la totalidad de la industria. Entonces, no estoy aquí para decirles nada viejo, sino para contarles lo nuevo que está pasando. Ahora, me preguntaron sobre la parte del Atlántico en Canadá. Buena pregunta, buena pregunta. Yo estuve en una conferencia de economía pesquera en México en marzo y uno de los participantes era un economista que trabajaba para el Departamento de Pesca y Océanos, el DFO, en Ottawa. Y yo hice una presentación similar a la que he hecho aquí. Esta persona se llama Barbara Beston, esta señora vino y me dijo, ¿qué podemos hacer sobre la parte atlántica de Canadá? Estamos muy atrás, hay muchos prejuicios sobre el sistema de manejo basado en derechos. Entonces, en el Pacífico nosotros estamos tratando de educar a nuestros hermanos y hermanas en el Atlántico. Eso es básicamente lo que les quiero decir, ¿no? Y bueno, Canadá Atlántica es muy interesante. Hace muchos años yo trabajé en un panel independiente establecido por el gobierno para trabajar en el lado atlántico de Canadá. Y un requerimiento para ser parte de este panel era no ser de esa parte del Canadá, o sea, no ser de ese lado del Atlántico, digamos, ¿no? Cuando en 1992 tuvimos ocasión de motivar al Banco Mundial para que bajo su auspicio nos visitaran, entre otros, usted y el doctor Ragnar Arnarson, a quien ha aludido usted, se explicó con mucho detalle el sistema de las ITQs para su eventual aplicación en el Perú. Todavía no se había asimilado realmente el concepto y la valía de lo que significaba la aplicación de este nuevo sistema regulatorio al efecto de lograr en el mediano y largo plazo la sostenibilidad pesquera. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la conducta de los industriales en general fue evolucionando y se percataron de que el sistema en sí sería realmente beneficioso para la industria y en general para el país. Hoy en día la tendencia mundial es por, no diría yo que el comanejo, tal como ha sido expuesto, pero en todo caso, convertir el asunto de la sostenibilidad en una moneda que tiene dos caras. Si rueda la moneda, ruedan las dos caras. Es absolutamente necesario que la industria vaya codo a codo con el manejo pesquero que le corresponde al Estado, porque los recursos pesqueros son patrimonio nacional y el patrimonio nacional tiene que ser manejado por el Estado. Desde esa perspectiva, Estado e actores económicos de la industria pesquera constituyen una sola moneda. Y tiene que haber ciertamente una comprensión mutua, recíproca, permanente. Usted lo ha señalado con toda claridad y lo que
me agradaría preguntarles de qué modo la teoría de los juegos, o sea, el game theory, impacta dentro del marco de actuación de estos actores económicos, industriales, pesqueros, en relación con el manejo de la agencia reguladora, es decir, del Estado. ¿Cómo se correlacionan estos factores intervinientes en la teoría del juego? Gracias. En primer lugar, debo decirle que cuando el banco, cuando la conferencia del Banco Mundial en 1992, yo no fui parte de esa conferencia, aunque soy muy amigo del señor Arnesson, que estuvo presente en esa visita. El sector industrial en aquella época no creía en el esquema. Bueno, de hecho, esto también fue un proceso evolutivo en Canadá. Hubo una oposición sustancial en la industria con este esquema de ITQs. El ejemplo que di con la pesca de arrastre de peces de fondo. Pero fue forzada, fue impuesta por el Estado hacia la industria. La industria tuvo que aceptarlo, y si no lo aceptaba, íbamos a cerrar la pesca otra vez. Entonces no había elección. En relación a la teoría del juego, bueno, el título es lamentable. Yo creo que debería llamarse más de interacción estratégica entre la competencia o la cooperación. Para entender esto, este concepto, y lo que entra en juego, debemos ver las condiciones que van a brindarnos de manera simultánea la cooperación en la industria y entre la industria y el gobierno y el gestor de recursos. Allí es donde esta teoría de la interacción estratégica yace. Yo no soy un teórico del juego, soy un economista que trabaja con el concepto de la teoría del juego. Hay algunas herramientas de la teoría del juego que se pueden aplicar, pero aquí todavía se necesita hacer más investigación para poder dar respuestas. En la industria, lo que se trata son interacciones estratégicas, armadores, industriales. Se trata de interacción estratégica. Ahí es donde toma importancia esta teoría del juego. Y aún quedan muchas herramientas por desarrollar. De hecho, hay un libro que está a punto de ser publicado que se llama La teoría del juego y la gestión de recursos pesqueros. Y voy a hablar sobre esta en una conferencia por Skype, apenas regresé a Vancouver. Aún estamos en la infancia, en la etapa muy temprana de esto. Quisiera comentar, sin embargo, sobre los derechos de propiedad que le pertenecen a la nación, lo cual también mencioné en mi presentación. Hablaba de la cogestión en el caso canadiense. No es una cogestión de iguales o entre iguales, es el gobierno. Está en una jerarquía mayor, la industria está más abajo. Los recursos pesqueros marinos, son propiedad del Estado de Canadá. No, la industria no es propietario de estos recursos. Los ITQs son otorgados al sector industrial por parte del Ministerio de Finanzas. Si yo soy un armador y tengo un ITQ, si me comporto mal, pues el gobierno me va a quitar la teneduría del esquema ITQs. No es una cogestión de iguales. Yo mi pregunta iba por el comentario que hizo al inicio, en que usted diferenciaba, decía, que a veces se mira solamente la eficiencia de corto plazo, ¿no? Pero en la gestión pesquera hay que ver
cómo el arreglo, el régimen de asignación de derechos genera también incentivos de largo plazo, como el tema de la inversión. Yo quisiera si puede tenerse un poco más a qué se refiere con esa inversión, esa mirada de largo plazo. Una inversión en cualquier aspecto, en recursos pesqueros, puede ser en planes de infraestructura, incluyen un sacrificio en el día de hoy para obtener un retorno, un beneficio de alguna forma en el futuro. En el ejemplo que yo brindé, en la perca del Océano Pacífico de British Columbia, queríamos reducir los tax. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de redesarrollar el recurso con la expectativa de tener mejores capturas en el futuro. Es una inversión en el programa de largo plazo. Hay un documento que yo descargué antes de esta conferencia que fue hecho por el Banco de Interdesarrollo de América, que fue publicado en diciembre del año pasado y lo leí con bastante cuidado. Se habla sobre el debate sobre lo que es la eficiencia estática y no habla sobre la cooperación, sobre el impacto de este régimen sobre las reservas del futuro. Así que esto es nuevo y tiene que, no es algo trivial, es un tema muy importante. En el público, si es que, no sé si son del sector industrial o no, de pesquerías pequeñas donde haya cooperación, y si esto se aplica, la cooperación entre los pescadores. Estas formas, los IQ, son los más comunes para lograr cooperación, pero también hay otras formas importantes de lograr la cooperación. Para regresar a su pregunta, si nosotros como la industria, si en Canadá vamos al gobierno y le decimos queremos que se reduzca las tax, vamos a capturar menos en los próximos años. ¿Cuál es la lógica de? ¿Y cuáles son las consecuencias? Para un economista, esto es una inversión directa. Nuevamente me remonto a la proposición, a la propuesta original. Nosotros como economistas vemos los recursos de pesca como activos. No es común hablar sobre capital, o es común ahora hablar sobre capital natural. Y estos recursos marinos, si son manejados correctamente, van a proveer retornos bastante interesantes para el Perú. Un término bastante popular: esquemas de derechos de captura, que no son solamente los IQs, sino incluyen también las cooperativas de pesca, el manejo, el esquema de manejo basado en derechos. Y como economista, yo les puedo decir, usen lo que sea más adecuado. Yo estuve en La Paz y en México, y el Golfo de California es la región pesquera principal de México, ¿no? En la península de La Paz, en el área de Baja California, en la península de Baja California, hay muchas cooperativas de pesqueros pequeñas que son muy efectivas. Y esto es lo más apropiado para ellos, en vez de introducir un esquema de IQs. Entonces, yo soy muy pragmático. Yo simplemente digo, ¿qué les funciona mejor? Y para poder responder su pregunta sobre el caso del Perú, tendría que estudiarlo un poco más en profundidad. Pero es muy posible que una cooperativa de pesca o de pescadores funcione. Tal vez no debería decir esto, pero en La Paz ellos tienen una industria pesquera local que es bastante difícil, que está amenazando con destruir un recurso. ¿Cuál es el problema? El problema es que tienen acceso abierto. Lo que la autoridad mexicana debería hacer en ese caso es tratar de incentivar una cooperativa entre los pescadores similar a las cooperativas que tienen en otros lugares en la península.
Yo, bueno, mi presentación hoy día, porque he utilizado el ejemplo de British Columbia, se concentró en los ITQs, porque ese es el esquema más común. En British Columbia probablemente hay cooperativas muy grandes y también hay muy pequeñas. En otras partes del mundo las cooperativas son muy importantes. Entonces, hay algunas economías y economistas, mi colega Ragnar Arnason tiene esta reputación, de decir que la única cosa que funciona son los IQs. Eso está mal. El manejo cooperativo, por ejemplo, si yo tengo una cooperativa de pesca, por definición, es un juego de cooperación. This is, okay, the question which comes up which is very common, contentious one, sort of appropriate. Pero los recursos pesqueros en Canadá son recursos canadienses. Entonces, ¿qué impuesto paga la industria? Legalmente, se paga impuesto a la renta, obviamente. Pero a mí me preguntaron hace muchos años, el Departamento de Pesca y Océanos, el DFO, me pidieron que revisara los esquemas de ITQs en la región de British Columbia. Y no había ningún impuesto oficial específico. En otros recursos tenemos, para otros recursos tenemos regalías, madera, producción de petróleo, pero lo que observamos, si vemos la historia de esta pesca, es que las tarifas de licencia, que eran muy bajas, empezaron a subir y a subir cada vez más. Entonces yo hablé con mi contacto en el DFO y esta persona admitió que estas tarifas o estos aranceles estaban aumentando rápidamente y que estaban ya convirtiéndose en regalías. Esto es algo muy común. Esto es un problema de contención muy grande. Cuando me preguntaron cómo se asignan los ITQs, dije que es una decisión muy contenciosa. Es un trabajo que es muy rentable porque las rentas de esto no van al público. Entonces, yo he dicho como economista que es una cuestión de tiempo antes de que empecemos a ver regalías o su equivalente en el sector pesquero, porque al inicio la industria estaba en una condición económica desesperada. Ahora les está yendo muy bien. Entonces, ¿por qué tienen que ser tratados de manera diferente, digamos, ¿no? A diferencia de otras industrias de recursos. Pero esa es otra presentación. Este es tema para otra presentación. El tema aquí es contencioso. Yo creo que las pescas que van a seguir el esquema de ITQ van a pasar por este proceso, como en British Columbia en los años 90, por ejemplo. Estábamos forzando estas cosas en la industria, no les estábamos haciendo una oferta y el gobierno sacó este régimen, digamos, por pura desesperación. Y es lo que yo le digo a mis estudiantes, este es un proceso de evolución, es un proceso evolutivo. El manejo de la pesca mundial empezó a tomarse en serio al final de la Segunda Guerra Mundial y no antes de eso, excepto algunos casos aislados. Entonces ha habido un proceso de evolución y estamos en el medio de esta evolución en estos momentos. Así que si consideramos estos esquemas de derechos, estas cooperativas de pesca, todo lo que esto puede hacer para sostener el recurso, y nosotros pensamos que lo pueden hacer, es algo que tiene que ser investigado, que tiene que ser estudiado. Tenemos que tomar muchas decisiones al respecto. Y no es un problema que lo pueden resolver solamente los economistas. En base a la teoría de juegos del doctor John Nash, él plantea, incluso en el dilema de los prisioneros, que la estrategia que voy a aplicar depende de tanto el beneficio o la sanción que voy a tener. Entonces, viendo a los jugadores, que son gremios, asociaciones, el que sea cooperativa un gremio, una asociación, depende mucho
de qué objetivos tenga la teoría estadística a futuro. Como comentario diría, y coincido con Elena, que el beneficio que tuvo Perú fue que el gremio pensó en un beneficio a futuro, ¿no? Y posiblemente esa, estábamos dando el paso a una etapa 4 o un 3 plus, ¿no? a futuro, que, este, que sería el caso de estudio, el beneficio o los estamentos, comparado con la cooperación de pequeños gremios, que no tiene una visión a largo plazo, sino una estrategia a corto plazo. ¿Cuál sería el beneficio en sí de tener gremios fuertes con planteamientos estratégicos a largo plazo? Esa es una pregunta muy interesante y muy difícil. No pensé entrar a la discusión sobre la teoría de juegos y mucho menos citar al famoso John Nash, pero en hablando sobre cooperación, nosotros no asumimos que todos los jugadores son los mismos. En la pesca esto es algo inusual. Generalmente tenemos grupos diferentes y esto sucede en la pesca internacional todo el tiempo. Entonces, tenemos coaliciones, ¿no?, que negocian entre sí y tal vez tengamos que hacer un pago, darle una recompensa a alguna de estas coaliciones. Y lo que tienen que hacer para los sindicatos es que valga la pena. Tenemos que remontarnos a la teoría de la cooperación, ¿no? Tenemos que cooperar y no competir. Esta es una buena pregunta la que me has hecho, en realidad, sí. Quiero repetirte eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes y por compartir con nosotros estas reflexiones y el día de hoy escuchar al doctor Munro. Creo que sus reflexiones son muy importantes para Perú. En primer lugar, quisiera destacar este pasar de un enfoque, si se quiere, antagónico a un trabajo cooperativo. Como ha resaltado, los incentivos de la industria son en la conservación, son el adecuado manejo, porque si no hay sostenibilidad de los recursos, no hay sostenibilidad de la industria. Entonces, creo que es un algo muy importante a destacar. Creo que en el Perú se han dado pasos muy importantes y estamos trabajando en ello. Y también comentar, estuve hace unos días en Seattle en la conferencia de sostenibilidad marina Seafood, Sustainability, y justo también fue uno de los temas que se destacaban, ¿no? Cómo se había pasado de un poco el antagonismo entre los actores de la industria, en particular entre ONGs e industria, a un espacio en que ahora hay un escenario, un nuevo escenario, en que ahora pues la industria, las ONGs, el gobierno trabajan de manera colaborativa teniendo todos el mismo objetivo de la sostenibilidad. Segundo tema que quisiera destacar es el tema de la gestión pesquera en base a derechos. De similar manera, ¿no?, cuando se implementaron el sistema de cuotas hace unos años en Perú, hubo muchos detractores, algunos de la propia industria. Fue, digamos, todo un proceso, como se ha señalado, desde que fue una exigencia además de un préstamo, estructural de ajuste del Banco Mundial en temas de sostenibilidad, una de las condiciones era justamente implementar el sistema, ¿no?, por un tema de ambiente, de recursos naturales. Entonces, hubo muchas discusiones de qué significaba esto, ¿no? Lamentablemente, el gobierno pasado hemos escuchado ciertas afirmaciones, digamos, destempladas y creo que totalmente alejadas a la ciencia y a la buena gestión pesquera que vemos. Porque creo que ya también se está pasando a entender, como un poco ha dicho el doctor Munro, parafraseando, es que si tú quieres depredación, deja libre acceso, ¿no? O sea, la mejor forma de lograr que se creen los cursos es el libre acceso. Si queremos realmente sostenibilidad, tenemos que tener alineamiento de los incentivos de los actores y que todos estén pensando en la sostenibilidad y
todos estén pensando en la buena gestión pesquera y las experiencias que están al canto de mostrar cómo la industria, digamos, hace propuestas para que ello se materialice, ¿no? Y creo que en este caso, en el Perú, el reto es cómo pasamos de la merluza y la anchoveta que tienen asignación de cuotas a asignación de derechos a otras pesquerías, otros actores, ¿no? Tenemos la pesca artesanal, tenemos los recursos bentónicos, los recursos de altura, ¿no? Y como ha dicho el doctor Munro, el reto es pensar, bueno, ¿qué aplico en cada caso? ¿Cuál es el mejor instrumento, digamos, para distintas pesquerías, ¿no? De tal manera de asignar derechos para lograr este objetivo de largo plazo de la sostenibilidad que todos queremos. Y finalmente, el tema de los pagos, ¿no? Nosotros, como industria, siempre hemos mantenido y lo reafirmamos, que nos parece que tiene que haber un análisis técnico, ¿no? También que hay un mito de que se paga poco en Perú, ¿no? Nosotros hicimos un estudio que podemos compartir con quien lo desee, hicimos un análisis con otras industrias y lo que nos dice es que de la utilidad operativa, la pesca paga 48% versus minería que paga 42%, ¿no? Porque claro, no solamente hay que considerar por los derechos de pesca, todos los otros pagos que tenemos obligados, estamos obligados a hacer, que no son, digamos, son pagos no tan vinculados, digamos, pero que son en la práctica son como impuestos, ¿no? Como el pago que hacemos frente a que quebró la caja del pescador y solidariamente se quiere, hay que atender esa necesidad y hay un pago también que se hace, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los distintos pagos, hoy en día, en un escenario de 6 millones de toneladas, que no se ven hace varios años, ¿no? Se paga 48% de utilidad operativa, ¿no? Versus minería 42%. Pero insisto, ¿no? Yo creo que toca también a Perú, uno de los retos es hacer un marco general, ¿no? Pensando bien, y para todas las pesquerías, ¿no? O sea, todas las pesquerías, por el acceso a recursos pesqueros en general, digamos, cómo deben ser los pagos, ¿no? Discutirlo para que todos sintamos pues, que realmente es un buen marco normativo que a la vez permite tener esa inversión de que nos habla el profesor, ¿no? Esa mirada de largo plazo, el interés de hacer, digamos, una mejor industria, un mejor desarrollo, ¿no? Y a la vez, digamos, estar retribuyendo ese derecho por el acceso al recurso. Así que creo que hay mucho por hacer. Nosotros como sociedad ratificamos nuestra satisfacción con este espacio que ya se va consolidando, que una vez al mes nos juntamos a escuchar a distintos especialistas sobre la sostenibilidad, sobre la gestión pesquera y los de distintos retos que tiene el Perú. Y hoy día quisiera agradecer en particular al viceministro Solli, que nos ha honrado con su presencia. Muchas gracias.